La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Y 4 de la madrugada, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, todo el equipo preparado ya por aquí, Sara Pedroso, Darío García, Emmanuel Sandoval, Laura Martínez, hola, buenos ¿qué tal? Días. He de decir que estoy con muchísima hambre porque en estas teles se lleva proyectando un buen rato, no sé si es un reportaje sobre el cultivo del aguacate, ya. Entonces llevamos toda la primera hora viendo cómo machacan un aguacate en un bol. Y yo estoy muerta de hambre, ¿vale? Bueno, que alguien necesito una tostada. Que alguien le traiga un mando a Laura Martínez, ¿vale? Para que apague la tele esto. Y los deje de recibir estímulos. Marta Centella, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para ti especialmente. Mejores. Para mí mejores, sí. Claro, porque Marta Centella se nos va de vacaciones. Pero así diré que... como Laura Martínez, volveré. Voy a volver, pero me vuelvo. Me voy, pero vuelvo. Vale. Bueno, pues antes de irte, mira, vas a trabajar un poquito más hoy, ¿vale? Me vas a decir un número... del 1 al 8 para hacer el sorteo que diga quién va a llevarse uno de los libros de Roberto Sánchez, Noche en Vela o Salvarás a tus hijos. Creo que llevo mucho tiempo preparándome para esto, Adriana. El 5. El 5, vale, pues se llevan los libros Marta y Tom, que estaban en Canadá cuando resolvieron la historia de los detectives. Muy bien, pues me alegro. Y que nos dieron mucha alegría esta semana. Bueno, dispuesto todo ya sobre la mesa, este verano en el grabófono, la verdad, es que estamos viendo Laura Martínez de todo. De todo, todito, pero no habíamos visto todavía esto. Una conexión con una clase de Aquagym, ayer en Mañaneros. Aitor es un espectáculo, yo no me lo creía hasta que le he visto. Aitor hace un auténtico show y por eso le está siguiendo tanta gente. En cuanto hemos llegado, ya han hecho una ola y ahora le estamos dándolo absolutamente todo. Yo nunca en la vida había estado en un Aquagym tan diferente, tan distinto, con tanta gente, no sabéis... la energía que se respira aquí, ¿cómo conectan? ¿Cómo conectan? A ver, Aitor es el monitor de esta clase tan intensa y tan divertida, con un público muy variado y una redactora muy entregada. Bueno, el éxito es que me sale del corazón, les ¿cómo? Llega... Bueno, fan todos. Súper ilusionado con la posibilidad. Aitor, es que a ti te nace del corazón, me decías que esto es pasión pura, que te encanta, que te fascina. Me fascina. Empecé poco a poco, ha ido increciendo. Ya te digo, se forma una atmósfera y una energía en la que la gente se reconecta y solo hay que ver las caras. Enséñame un paso, Aitor, enséñame un paso. Por favor. Ay, por favor, que la conexión tenía de todo, ¿eh? Su dosis de teatrillo, su empatía con el monitor y su entrevista con una de las asistentes a la clase. Fina viene siempre y me decía que tiene un lumbago y que a pesar de tener un lumbago, miradla dónde está, por favor. Dándolo todo. El hotel y el monitor todavía mejor. El lumbago se te ha pasado, Fina, no se te ha pasado. No, de verdad, ¿eh? Esto cura. Esto cura, vamos, lo que cura es tener esa forma de trabajar como la que tiene este monitor de Aquagym, bueno, ¿no? Es que yo soy increíble. Muy fan de la gente que se dedique a lo que se dedique, se lo toma de una manera apasionada, en la serio, en intensa, me gusta. Sí, nos encanta. Claro que es verdad, hay que decirlo, que los hay que siguen en un hotel de vacaciones yendo a clases de Aquagym. Marta Centella en unos días, probablemente, ¿no? ¿De Aquagym? Sí. Bueno, no sé. Creo que no es mi deporte. No, pero es tu plan de vacaciones. Puedo probar, ¿eh? Puedes probar. Mándanos vale. Vídeos, por favor, para el grabófono. Pero los hay, Laura, que tienen que volver a la triste realidad de volver al trabajo. Sí, como Sonsoles Onega, que ayer entró en directo en Y ahora Sonsoles sin Sonsoles, para ir calentando al personal, cebando la nueva temporada y recordando a su fiel audiencia que este nuevo curso escolar, arrancará a las 5 de la tarde en lugar de a las 6. Estoy ya para a punto de coger la maleta ya y salir corriendo, pero estaba viéndolo así todo junto en estos vídeos maravillosos que hacéis y estaba pensando,
ay, no quiero volver, pero luego he dicho, sí, que tenemos que volver, que tenemos que arrancar el lunes. Sí. Con ese nuevo horario a las 5 de la tarde, por Dios, que nadie se despiste, que nos han regalado una nueva hora en las tardes de Antena 3 y tenemos que llenarla de nuevos contenidos, experimentar cosas nuevas. A ver, por cierto, que Sonsoles os voy a contar que se parece un poquito a Roberto en una cosa, no le mola que le llamen jefa. Oye, quitad ese rótulo de la jefa, que yo no soy jefa de nada. La capitana, pues tenían que poner la capitana. No, eres la capitana del buque este de los sueños, capitana. Qué Titanic. Pero qué va, pero qué va, qué, ¿qué va, qué va, qué va? Va. A ver, ojalá toda la redacción de Sonsoles la reciba el lunes recitando "Oh, capitán, ay, mi capitán", sí. Sería precioso. Pero Pepa Romero le aprieta un poquillo y le dice, bueno, pues que nos cuente algo de lo que vamos a poder ver el lunes. Empezamos el programa a las 5 de la tarde con 3 horas completas para todos vosotros, para todos ustedes. Y el lunes, en ese plato en el que estáis, ¿sí?, el personaje del que todo el mundo ha estado hablando este verano va a estar ahí con nosotros para hablar de todo lo que se le ha preguntado, de lo que no, de los asuntos pendientes. Eso será el lunes. El personaje del verano. El personaje del verano. A ver, ¿a quién se referirá Sonsoles? ¿A Puigdemont? ¿A Morata? ¿A Óscar Puente? Nunca lo sabremos, Carmen. Hombre, sí, el lunes lo sabremos, Laura, que además Sonsoles no es la única que vuelve, ¿no? No, la reina de las tardes, she's back y con sorpresa incluida. Vuelve Ana Rosa. Qué susto. Telecinco, que estamos de enhorabuena. Y recibe en el plató de Tardear a Jorge Javier Vázquez. Cuando quieras me vengo a colaborar. Esto es historia de la televisión. El lunes a las 5:30 en Telecinco. Bueno, hay que ver cómo somos en España. Sonsoles vende el personaje del verano, Ana Rosa vende a Jorge Javier. Un duelo de titanes. Aquí, sí, sí. Aquí están los datos, suyas son las conclusiones. Exacto. Es que, ¿cómo somos en España? Somos increíbles, somos los mejores. Normal que la gente esté a gustísimo visitándonos. Es algo que sabe muy bien Will Smith. De Filadelfia a Córdoba. Del rap al flamenco. Tengo marcado en el pecho todo lo... Esta sí que no nos la habíamos visto venir. India Martínez y Will Smith juntos en Ibiza. Y anda, es que parece que al actor de Hollywood le ha dado por nuestros famosos. Solo este verano hemos podido ver al Príncipe de Bel-Air con el influencer Ibai Llanos, cantando con David Bisbal, y ahora es India Martínez la que comparte con sus seguidores estas fotos que ven. Bueno, tengo que confesaros algo. Todo esto era un preámbulo para lanzarnos de lleno en el tema que más me preocupa hasta el momento, que, como ya sabéis, es lo de Sara Carbonero. Hombre, también te digo que has pasado de no saber ni que estaba con Nacho Taboada, ni quién era él, a que ahora se convierta en tu asunto favorito. También es verdad, pero es que todo lo que ha pasado, insisto, me tiene loquísima. Antes de ayer, el equipo de prensa de Sara Carbonero interrumpió en directo a otro equipo, al Despejo Público. Llega el momento de contar la información que maneja Gemma López. En ese mismo momento, el equipo de Sara se pone en contacto con nosotros para intentar pararnos. Spoiler, no lo consiguen. Wow. Sin embargo, al acabar el programa, Gemma López se fue a casa con mal cuerpo. Yo, cuando acaba el programa, tengo una reunión, me voy a casa y decido llamar a Sara porque creo que el programa terminó de una manera que no nos gustó. Uh-huh. Una persona del círculo de Sara, su representante, le manda un mensaje a Arnau y en ese mensaje, bueno, pues se advierte un poco que cuidado con determinadas informaciones que pueden dañar su imagen, que se pueden emprender medidas legales. A ti eso te enfada. Y a mí eso me enfada. A ver, ellos aseguran que han sido cautelosos con el tema, pero claro, según Gemma, Sara y su gente están dolidos por una cuestión periodística. Porque el hecho de que una revista, como la revista Semana, confirmase que la relación continúa, pero una revista como Hola anunciase la ruptura, ha provocado que la mayoría de los periodistas, y en tono el mea culpa por mi parte, demos por hecho que la información de Hola es la información buena, válida. Vale, por si alguien no está ubicado, la revista Hola decía que había ruptura y Semana que no. ¿Y Sara, qué es lo que decía Sara? Las únicas personas con las que yo he hablado o mi representante ha hablado son la revista Semana, que niega la ruptura, y Arnau, que también se la niegan. Por lo tanto, yo la primera conclusión que saco es que ruptura no hay. Vale, pues vale, un 10 en comprensión lectora, pero entonces, ¿a quién creemos? Porque a la protagonista de los hechos digo yo que también habrá que escucharla y, según dice este programa, pues ella ha declarado lo siguiente. ¿Cómo se encuentra en este momento la situación la entre Sara y Nacho? Y creo que esto es importante porque son palabras de Sara Carbonero. Hemos logrado reconducir y hemos logrado ajustar. Nos queremos y queremos seguir juntos. Y los planes que nosotros teníamos de futuro, aunque durante un tiempo ha habido que aparcarlos,
queremos seguir llevándolos a cabo. Bueno, ese tiempo al que hace referencia Gemma es una serie de asuntos familiares y personales por los que ha estado pasando Sara Carbonero, en los cuales la relación de alguna forma se ha podido ver un poco debilitada. Hubo una pequeña crisis, pero parece que ya está resuelto. Oye, pues muy bien. Oye, si nos alegramos muchísimo. Si ellos están contentos, genial. Y pero si no también, lo están, que lo dejen. También, pero yo digo que me han quitado aquí un poco de contenido grabofoneable, porque esto ha sido la ruptura más corta de la historia, ni una semana de salseo. Eso es verdad. Tendrás que acudir entonces a otros ámbitos para buscar tu chicha. Pues nada, que los hijos de la infanta Cristina de Borbón, Iñaki de Urdangarín, se han marcado un yo a Londres, tú a California. Cajas y maletas se avecinan a los pasillos del Palacio de la Zarzuela, que se prepara para recibir a un nuevo habitante, Juan Urdangarín. El primogénito de la infanta Cristina va a dejar su vida en Reino Unido para mudarse a la capital española con su abuela, la reina Doña Sofía. A ver, esto es más bien yo a Londres y tú de vuelta a la Zarzuela. Si ahora el destino de Juan está en Zarzuela, el de Irene Urdangarín está en Londres. Los hermanos intercambian los papeles. Y es que la joven de 19 años sale de nuestras fronteras y se matricula en una prestigiosa universidad inglesa para este próximo curso. Irene retoma sus estudios mientras deja unos meses muy intensos atrás. Y es que en 2023 comenzaba su año sabático. La hija de la infanta Cristina se iba de voluntariado a Camboya para ayudar a escolarizar a niños víctimas de minas terrestres y a familias necesitadas. Tan caritativos y solidarios como siempre los Borbones. Y tan de años sabáticos. Sí, ellos sí, también. Sí, sí, sí. Cerramos con una historia que se ha hecho viral. Es este fragmento de una entrevista a Tamar Novas y a Clara Lago en la que el presentador de este podcast les cuenta esta historia. Hoy vamos a hablar de María Teresa Heras Garuz, más conocida como Teresa María. Teresa Estamos hablando María. De una cantante nacida en Garrapinillos, Zaragoza, que probablemente no la conocéis si veis una foto suya, pero que sí que identifiquéis su voz al escucharla cantar. Esto no es inventado. Esto no es inventado, esto es random. ¿Por qué digo que conoceréis su voz? Además de cantante, era actriz de doblaje y se encargó en los 60 de hacer Julie Andrews y cantó pues canciones como Todas las de Mary Poppins, Sonrisas y Lágrimas o Chitty Chitty Bang Bang. Vale, hasta aquí todo claro. Sabemos quién es Teresa María y cuál es su oficio, pero ahora viene el momento árbol genealógico, descendientes. Teresa María tuvo un hijo en 1972 que empezaría ya muy pequeño, con tan solo 12 añitos, en el mundo del doblaje. Como dato curioso, Teresa María llamaba cariñosamente a su hijo Miku. ¿Miku? Miku, que es mono en catalán. Vale. Pero ella es de Zaragoza. Se mudó a vivir a Barcelona y el hijo lo tuvo en Barcelona. Y se llama Daniel, el chaval. Pues en esta primera peli hizo el doblaje por primera vez. La peli es Los Goonies. Hizo Los Exploradores y se retiró de la interpretación. Joder. Ya nunca más hizo ninguno. Bueno, pero ahí ¿vale? es retirarse. Pero se retiró, pero vale, hizo de Mikey, del fucking protagonista de Los Goonies. Oh, vale. El protagonista. El protagonista de los Goonies. Goonies. Sí, sí. A ver, la trama continúa, pero me imagino que estaréis esperando a conocer cuál es el giro de guión. 1998, este Daniel saca su primer disco y su disco se llama Mono Loco, porque su madre llama Amico, y ya utiliza su nombre artístico que es Macaco. ¡No! Así que, ¿sabíais esto? A ver, ante tal perplejidad, Tamar Novas. O sea, que Macaco es por Miku. O sea, para mí lo va a poner. Macaco es Maestro de los Goonies, tío. Le da igual que sea doblador, ¿vale? Le da igual. Conexión Spielberg Macaco. Conexión Spielberg Macaco, eso me ha gustado muchísimo. Pero ya que estamos con Clara Lago, vamos a recuperar un vídeo de hace unos días. La actriz estuvo unos meses rodando en Galicia. Y a ver, Adriana, creo que es mejor que te quites los auriculares y no escuches esto. Venga. La gastronomía, siendo vegana, es un poco complicada en Galicia. Uy. Me hinché de pimientos del padrón, realmente sí, durante 4 meses casi que exclusivamente comí pimientos del padrón cuando salía de mi apartamento. Sí, esa es la única, el único pero. Quizá que le puedo poner a Galicia el que pueda existir un poquito más de variedad para los veganos. A ver, aquí estamos por supuesto a tope con el veganismo, pero Clara, en Galicia, además de carne y de buen pescado, pues también hay unas verduras y frutas estupendas, ¿no? Creo que no voy a hacer ningún comentario al respecto. Venga, vamos con él. Soy yo. Sí, él eres tú. Caramba. Vamos con él. Sí, sí, sí. Porque ha sido como en mayúsculas. Vamos con él. ¿Vale? ¿Te acuerdas aquel cartel? Vuelve. Justo iba a decirlo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. José Luis Astre, muy buenos días. Hola, buenos días. Nuestro penúltimo viernes. Ya, ¿cómo te quedas con eso? Bueno, pues por una parte triste y por otra parte contento. Ya, creo que estamos en el mismo barco, sí, sí, Astre. Una sensación un poquito agridulce. Es sí, una cosa la pena así. Que se acabe. Sí. Y luego pues hace ilusión ver a los compañeros que vayan volviendo. Exacto, eso, exacto. Sí. ¿Y vacacionas un poquito? Vacacionaré un poquito, pero un Después, poquito más adelante. Sí, como siempre. Sí, sí, vale. Sí. Cuando ya no me queden neuronas. Exacto.
Exacto, cuando ya estén apagadas del eso todo. Es, ¿vale? Totalmente. Bueno, pues de momento consérvalas porque hoy a las 6 te informo, porque si no lo sabías, la última hora es que a las 6 tienes que hacer un programa. Ah, caramba. ¿Vale? Vale. Entonces, si pero no, será breve el programa. No, siento no darte una vaya, buena caramba, noticia. No es un buen viernes. Va a durar hasta las 12:20, pero luego será viernes sí, para ti. Sí, eso es. De hecho, ¿vale? va a ser viernes, mira, a partir de las 10, en cuanto pasemos la parte más dura del análisis de la actualidad, ya nos ponemos muy de viernes. Mira, hoy voy a empezar por ahí. Venga. Porque tenemos gozos con Adolfo García Ortega y con Lucía Lindmayer. Hoy, placeres inesperados. Aquello que descubriste sin querer, que te recomendaron, que cogiste con mala gana o con un poco de desgana y dijiste, ostras, no lo esperaba, ¿no? Me sorpresas gusta. Que te encuentras al leer una película, al ir a un sitio, al leer una película, no, al leer un libro o ver una película. Ya estoy muy acuérdate de viernes. Acuérdate de lo de la neurona, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero es que la pobre está ahí remando todo lo que puede. Y luego, mira si es viernes, que hoy en el pasaporte musical con Jorge Sánchez, Italia. Bueno. Vale. Entonces yo estoy oh, ya... tú estás, es que tú estás... A mí me da todo igual. Solo quieres mañana. Ese momento de la quiero mañana. Quiero llegar al momento vale. de las 11 de la mañana. Pero entre tanto, pues habrá que analizar la actualidad, que tiene dos grandes frentes en la crónica internacional en este momento. Está interviniendo ahora mismo en Chicago, cerrando la cumbre, la convención demócrata Kamala Harris. Ahí la tenemos ahí puesta la tenemos. En la sí. CNN, con muchos globos, veo. Sí. Y, bueno, en fin, mucha una fiesta, fiesta, ya sabéis. Hace un ratito estaba por ahí Eva Longoria. Sí, y se había especulado con que podía actuar Beyoncé. Bueno, al final no. Y creo que ha terminado en este momento, ha concluido ya yo el discurso sí. de la candidata. Bueno, a las 6 de la mañana, Sara Canas, que está en Chicago, nuestra enviada especial, nos contará cómo ha terminado esa convención de la que los demócratas salen muy reforzados. Hay que ver cómo han cambiado las cosas en solo unas pocas semanas desde que con Joe Biden como candidato estaba muy por detrás de Donald Trump. Y el otro gran frente internacional, decía, es Venezuela, con la decisión del Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, de avalar unos resultados que, por supuesto, la oposición no se cree, pero tampoco buena parte de la comunidad internacional, por ejemplo Boric, que ha dicho que Venezuela es directamente una dictadura. Eso y otros asuntos de la crónica de España. Hoy se reúne Pedro Sánchez con Fernando Clavijo en Canarias para hablar del asunto de la migración, con esas declaraciones de ayer de Cuca Gamarra que avalaba el tuit de Albiol y también con esa sorpresiva declaración de Providencia del juez Peinado que dice que del silencio de Pedro Sánchez se pueden llegar a tomar conclusiones. Ya, esto, bueno. Sí, ahí. Pues esto lo dice vale, el juez. Pues nada, pues nos callaremos y tendremos no, cuidado. Si te callas, tendremos cuidado con claro, lo que si piensan. Si te callas, que sepas que ese silencio también va a ser interpretado. Puede significar algo. Eso bueno, es. Pues mucho de todo, como sí. siempre, mucho viernes y nada, pues básicamente vamos a atender a todo, especialmente a lo de Italia, ¿vale, Sastre? Hombre, claro. Venga. Venga, chao. Hasta luego, adiós. Y nosotros vamos a saber qué ocurre si miramos al cielo. Adrián Cordero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a conocer cómo se presenta este viernes, que de momento va a arrancar en cuanto amanezca con mucho sol en todo el país. Sí, seguimos con un tiempo muy parecido al de los últimos días en todo el país. Dominan las altas presiones, domina el anticiclón, aunque por la tarde vuelven a crecer las nubes de evolución en zonas de montaña del interior oriental y prácticamente dejarán tormentas en las mismas zonas que en las que las teníamos ayer, es decir, en buena parte del Pirineo, en el sur de Aragón, también en el interior de la Comunidad Valenciana, en el este de Castilla-La Mancha y mañana también seguramente en el interior oriental de Andalucía. En el resto del país mucho sol y con temperaturas que ascienden sobre todo en puntos del Cantábrico, en Galicia y también en el suroeste. La excepción la encontramos en Canarias, por allí aumenta bastante la nubosidad y además mañana también se desploman las temperaturas en el archipiélago. Y este fin de semana comienza la Semana Mundial del Agua. En un contexto en el que, al menos en nuestro país, las cosas van bastante mejor que otros años en lo que a reservas de agua se refiere. Sí, este fin de semana empezamos esa conmemoración, esa Semana Internacional del Agua, y la verdad es que aprovechando esta efeméride, queríamos repasar un poco cuál es la situación de nuestro país en cuanto a las reservas de agua en este verano de 2024. Y lo cierto es que no estamos nada mal con respecto a otros años. Concretamente, los embalses almacenan el 52,3% de agua de su capacidad, que son 2 puntos más que la media histórica, pero que son 14 puntos porcentuales más que el año pasado. Destacan, por ejemplo, ejemplos muy positivos como el de Madrid con el 74% del agua embalsada, el 71% en Castilla y León, aunque sí que es verdad que tenemos algunas zonas del país que están bastante peor. Por ejemplo, en Murcia acumulamos el 22% del agua de la capacidad total. Lo normal es que los embalses
embalses se encuentren al 27%. En Andalucía también estamos por debajo de la media, en torno al 32% frente al 45%, que es lo habitual, y también en Cataluña algo por debajo de la media, aunque nada que ver con la sequía tan grave que tenían en esta parte del país hace tan solo unos meses. En conjunto, insistimos, un poquito más de agua embalsada de lo habitual a estas alturas del año y mucha más agua, muchas más reservas de agua que hace un año en nuestro país. Gracias, Adrián. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Un abrazo. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Y con Marta Centella hacemos hasta ahora el repaso a los primeros titulares del día en El País. La justicia chavista valida la cuestionada victoria de Maduro. Un titular en la misma línea encontramos también en el diario.es. El Tribunal Supremo de Venezuela, que controla el chavismo, dio ayer por ganador de las elecciones del 28 de julio a Nicolás Maduro, aunque el líder del país ha ignorado la presión internacional para que se publiquen las actas electorales ante las sospechas de fraude. El Supremo de Maduro avala su fraude electoral y agrava la crisis. Este es el titular del Mundo. Señala este medio que los magistrados chavistas cumplen el plan de apoyar al régimen y reclaman perseguir a los líderes opositores por desacato. En ABC este es el titular: los jueces títeres de Maduro legitiman el fraude electoral. Más titulares como este que encontramos en El País. Sánchez rechaza un decreto para el reparto de menores migrantes. Leemos en este medio que el gobierno descartó por ahora aprobar por decreto el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades ante el colapso que se vive en Canarias. Hoy se reúne Pedro Sánchez con el presidente autonómico Fernando Clavijo. La inmigración en Canarias rompe récords y se prevén 50.000 personas. Es el titular que leemos en la portada del Mundo y señala también este medio que la reunión de hoy se va a celebrar a pesar de no existir un plan B para la ley de extranjería. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. No se trata única y exclusivamente de repartir a los menores que están en Canarias como si fueran mercancía. Hace falta una política migratoria integral. Por eso lo primero que se pide es una conferencia de presidentes. Y este es el titular que encontramos en el diario.es. El colapso en la acogida de los menores migrantes y el aumento de llegadas fuerza la reunión entre Sánchez y Clavijo. En este digital encontramos un dato que muestra la realidad que se está viviendo en las Islas Canarias. El 71% de los migrantes que llegaron a España por vía marítima lo hizo a través de esta vía. Más de 22.300 personas han conseguido sobrevivir al Atlántico en 340 embarcaciones en lo que va de año. Del exterior, el asedio israelí provoca la propagación de enfermedades graves en Gaza. Vemos este titular en la portada del País. Entre estas enfermedades se encuentran la meningitis, la hepatitis, la sarna o la varicela. El problema sanitario es cada vez más serio, algo que tanto la ONU como las ONGs venían advirtiendo. Los Mossos creen que Puigdemont trató de entrar en el Parlamento. Titula así La Vanguardia. La policía apuntó que intentó acceder antes de fugarse en El País. El titular es: los Mossos admiten errores en la fuga de Puigdemont. Los Mossos enviaron un informe al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el que admiten que hubo errores en el dispositivo para detener al expresidente. Y vamos con la contraportada, que la verdad es que tiene un titular que me descuadra un poco sabiendo que justo ahora te vas de vacaciones. Lo leemos en la revista Glamour y dice así: no quiero volver al trabajo. ¿Cómo gestionar el regreso de las vacaciones? El regreso, Adriana. Yo no me he ido y ya pienso en la vuelta. Bueno, no sé cómo tomarme esto, pero será por eso, ¿no? Es cierto, vale. Os voy a echar muchísimo de menos. Y bueno, es cierto que me voy justo de vacaciones y quizás no era esta la contraportada que estabais esperando, pero sí. Yo soy empática y consciente de que hay mucha gente, como Edgar, que vuelve de vacaciones y que acaba en estos días pues su periodo vacacional. Y pues que además no todo el mundo tiene la suerte de trabajar en este equipo que lo hace tan fácil. Te estás poniendo un poquito pelota, o sea, un poquito Darío García, ¿no? Es que llevo sentada al lado de Darío todo el verano y por algún lado yo creo que tenía que salir. La realidad, más allá de la broma, es que entendemos el fin del verano como el fin de las vacaciones. Es así desde que somos niños y no podemos hacer más que aceptar que septiembre nos devuelve a la rutina, a las responsabilidades de la vida, a tener que volver al día a día. Es verdad, pero justo nosotras somos personas a las que nos gusta mucho septiembre y octubre, quizá no tanto el verano. Por eso estamos aquí, Adriana, disfrutando
de un verano de radio. Es verdad. Pero eso no implica que no nos guste tener tiempo libre para dedicarlo a aquello que nos apetece, decía, aquellos hobbies, a viajar, a, bueno, a lo que queramos dedicar el tiempo libre. Hay mucha gente que siempre habla, pues, del síndrome de las vacaciones y de cuando vuelves de vacaciones, y aunque puede afectar más a unas personas que a otras, en el fondo yo creo que es algo normal, es algo que todos acabamos sintiendo en algún momento. No es una enfermedad, solo es un proceso emocional más o menos negativo que relaciona el disfrute con las vacaciones y con lo que obtenemos o dejamos de obtener cuando estamos trabajando. Es verdad que normalmente los síntomas son tristeza, ansiedad, un poquito de desgana. Sí, hay que volver al presente, intentar no dramatizar en exceso, intentar también tomárselo con calma e ir poco a poco. Nos podemos permitir unos días de tristeza, que es algo que normalmente nos cuesta mucho y nos preocupa, pero hay que recordar que no se puede vivir sin tristeza. Es verdad, pero el problema viene cuando lo que la persona siente es que está quemada con el trabajo. Que esta es otra historia, ¿no? Ese es el problema, Adriana. Muchas veces lo que ocurre no es que no queramos volver a trabajar como tal, lo que queremos es huir de un trabajo concreto que nos hace sentir mal, del estrés y de todo lo que conlleva, pues, ese puesto de trabajo. Algo que se empieza a complicar cuando se tiene un miedo irracional a los distintos aspectos laborales, aunque esa, pues, creo que no es la norma. No es la norma. Bueno, pues venga, antes de tus vacaciones, esperamos ahora con este tema de la depresión postvacacional tu firma. Pues me voy unos días, Adriana, y prometo volver sin miedo a trabajar, sin depresión y sin nada de todo eso que hemos hablado en esta contraportada. Solo espero venir un poquito más morena. Momento ahora de repasar la actualidad deportiva, donde hoy comienza el inicio de la segunda jornada de la Liga de Fútbol. Buenos días, Sara Pedroso. Buenos días, Adriana. Arranca la segunda jornada de la Liga y tendremos un fin de semana lleno de partidos. Por ahora, hoy a las 7 de la tarde, el Celta de Vigo se mide contra el Valencia y 2 horas más tarde se jugará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán el partido que enfrentará el Sevilla contra el Villarreal. Marcelino, entrenador del Villarreal, busca la victoria y considera el encuentro un partido difícil. Que bueno, pues hay una apuesta clara por lo que es la posesión y la circulación de balón y bueno, pues nosotros tenemos que contrarrestar ese juego. El partido que se nos presenta es complicado, siempre jugar en el Sánchez Pizjuán resulta un partido difícil. Y el Barça femenino podría lograr hoy su primer título de la temporada. Lo leemos en el diario Sport. El FC Barcelona femenino se enfrenta al Milán en la disputa por el trofeo Gamper. Será hoy a las 8 de la tarde y supondrá el estreno de muchas incorporaciones como Kika Nazaret o Eli Roubach, pero también de su entrenador Pere Romeu, que se enfrenta al análisis del estadio Johan Cruyff por primera vez. Y el diario Marca comienza su portada llamando la atención al conjunto ofensivo del Real Madrid. Tienen que centrarse, titula el periódico, que tras realizar un análisis del ataque del equipo merengue frente al Mallorca, concluye que hay un atasco en la banda izquierda y, por ende, falta de ocasiones en la otra banda. La necesidad de recuperar este equilibrio es el examen pendiente de Ancelotti, que deberá decidir cómo se posicionarán para el próximo partido de la Liga, bautizada por Roncero como Broom. Bellingham, se le va de las manos esto. El Rodrigo, la U, que se muestra como U, y la M, Mbappé. ¡Ataca el Broom! ¡El Broom del Real Madrid! El Broom, vale. Y el mercado de fichajes, esto sigue abierto y eso se nota. Mikel Merino será nuevo jugador del Arsenal. La Real Sociedad llega a un acuerdo con el equipo inglés y Mikel Merino en unas horas será jugador del Arsenal. 32,5 millones es lo que ha ingresado la Real Sociedad por este traspaso. El jugador firmará hasta 2028. Y dejando atrás el fútbol, la Vuelta a España tiene nuevo líder. El australiano Ben O'Connor ha ganado esta sexta etapa de la Vuelta a España tras una gran exhibición por un circuito que pasaba por las sierras de Cádiz y de Málaga. El ciclista del Decathlon se encontraba a poco menos de 2 minutos del que era líder antes de arrancar esta jornada, pero tras el carrerón de hoy, donde ha sacado 6 minutos y medio el pelotón, O'Connor cuenta con una ventaja de 5 minutos en la clasificación general con su contrincante más cercano. El australiano tras la carrera confesó que se veía en muy buen estado de forma. Desde el inicio del día me sentí muy bien, así que sí, creí que había alguna posibilidad.
Cuando empecé a ver el grupo de 30 detrás, pensé que sería más difícil. Pero una vez que la carretera empezó a picar hacia arriba, al principio de la escalada, sabía que tenía que intentarlo. No pienso demasiado en si puedo ganar esta vuelta, solo disfrutar del maillot rojo habiendo liderado esta carrera. Una ventaja que ha dejado perplejos a sus contrincantes. Pachi Vila, director de Red Bull, ha dicho lo siguiente. Lo que pasa es que lo que ha hecho Conor ha sido increíble. Y te digo que pocas veces he visto algo así, ¿no? Pero la verdad es que ha sido increíble. La última subida, como se venía y no le hemos quitado prácticamente tiempo, pues nos hemos encontrado con uno de esos rendimientos de alguien que no te lo esperas y te pilla un poco de sorpresa. Y por último, pero no menos importante, el equipo español de baloncesto femenino 3x3 pasa a cuartos. El baloncesto 3x3 ha sido uno de los deportes que más han gustado en estos Juegos Olímpicos. El equipo español femenino logró la plata en París y busca volver a rendir de la misma forma en este campeonato europeo. Por ahora, tras ganar a Austria 20-14, van primeras de grupo y pasan con creces a cuartos de final. Pues muchas gracias, Sara. Por cierto, ahora toca el turno a los Juegos Olímpicos. No se preocupen, queridísimos oyentes. Marta Centella se va de vacaciones, pero vamos a llegar al final de los Juegos Olímpicos durante toda la semana que viene, porque no podíamos dejarlos a ustedes de esta manera, ni nosotros quedarnos así tampoco. Así que hoy, ya sabéis que estamos situados en ese momento en el que a través de los Juegos Olímpicos hablamos de la sociedad, de la política, de cómo estábamos entonces. El mundo, como sabemos, seguía cambiando y aunque nos interesaran especialmente ayer los Juegos Olímpicos de Barcelona, la realidad es que la vida olímpica seguía, como la política, como la social, y llegamos hasta el año preciso en el que nació Marta Centella. En 1996 es el turno para Atlanta. Los Juegos Olímpicos de Barcelona habían abierto la posibilidad de que este evento deportivo uniera a los países independientemente de lo que estuviera ocurriendo en el mundo. A Atlanta 1996 llegamos con esa idea, pero a pesar de ser la primera vez en la que todos los comités olímpicos existentes asistieron al evento, aún iban a pasar muchas cosas que no lo pondrían fácil. Esta ciudad estadounidense también vivió un atentado cometido la madrugada del 27 de julio, cuando explotó una bomba en el Parque Olímpico del Centenario, causando la muerte de dos personas y heridas a más de un centenar. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, condenó lo ocurrido y atletas y comités olímpicos acordaron que el evento deportivo, una vez más, debía continuar. The bombing at Centennial Olympic Park this morning was an evil act of terror. It was aimed at the innocent people who were participating in the Olympic Games and in the spirit of the Olympics. En España finalizó la etapa socialista que duró más de una década con la victoria electoral de José María Aznar. Empezaba así una nueva forma de hacer política que marcaría la historia de nuestra democracia hasta la actualidad. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos, 348. A favor, 181. En contra, 166. Abstención, 1. Al haber obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados al candidato don José María Aznar López, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Se levanta la sesión. Diana de Gales se divorció en 1996 del príncipe Carlos III de Inglaterra, una noticia que se hizo pública un año antes de la trágica muerte de Lady Di en 1997, un accidente que impactó a la sociedad de la época y que el cine y la televisión han representado en numerosas ocasiones, como es el caso de The Crown. Acabo de recibir una llamada de nuestra embajada de París. Es Diana, la princesa de Gales. Me temo que ha habido un accidente. Iba en un coche con Dodi Fayed. Ha sido trasladada a un hospital. Aún no hay noticias de su estado, pero el accidente ha sido grave. El señor Fayed ha muerto en el acto. Los conflictos en el mundo no habían desaparecido, los países de los Balcanes aún no habían conseguido alcanzar la paz y la comunidad internacional había visto cómo se cometía un genocidio en Ruanda. El nuevo siglo, además, traería nuevos enfrentamientos.
En Atlanta 1996 vimos a María José Perec ganar los 200 metros y defender su título de 400. Sería la primera atleta en ganar esta distancia dos veces. Un estadio olímpico que vio también correr y ganar a Michael Johnson en los 200 y en los 400. La siguiente cita olímpica nos llevaría hasta Sydney en el año 2000. Que ha venido aquí Darío García otra vez, que si deportes, que si el juego de los detectives, que si cosas modernas. Ojos colorados, los dientes dorados de alquitrán. A ver, Darío García, entonces, ¿qué va a ser lo próximo a todo esto? Buenos días. Buenos días, Adriana. Yo no soy ningún pelota, que conste. Quería decir eso. Que nada. Lo próximo, pues, será lo que me echen. Para eso vale. Estoy yo aquí. Yo tan solo soy un mero peón de la comunicación. Un obrero radiofónico. No sé si eso tiene mucho sentido, pero bueno. Bueno, a ver, hay muchas cosas que dices que no tienen mucho sentido, Darío, así que tampoco te preocupes demasiado. Ya, eso es verdad. Vale, bueno, hoy en Cosas Modernas vas a hablar, decías, creo que de los vuelos low cost, ¿era, no? No, Adriana, al final no. Pero ¿cómo que no? Si lo dijiste hace dos días, ahí donde estás sentado hoy, ya, precisamente. Ya, Adriana, y soy consciente de ello, pero tú mejor que nadie sabes que la radio en directo está en constante cambio y evolución. Y si a eso encima le sumamos que no me convencía mucho lo de los vuelos low cost, pues... Que voy a hablar de otra cosa, ¿vale? Bueno, pues nada, oye, decide tú, venga, ¿de qué vas a hablar entonces? Hoy voy a hablar, Adriana, de BlaBlaCar. Ah, mira, bueno, pues sí, me has convencido, me gusta el tema, me gusta, no está mal. Claro que no. BlaBlaCar, Adriana, es una maravillosa aplicación, plataforma o también definida como red social que permite a las personas compartir vehículo a la hora de realizar un viaje y que se fundó en Francia en el año 2006 por Frédéric Masella. Aunque no entró en España hasta 2010. Esta app tiene como principales beneficios el ahorro económico y la reducción de los gases de efecto invernadero que producen los coches. ¿Cuántos usuarios crees que tiene BlaBlaCar en nuestro país, Adriana? Uy, no tengo ni idea. A ver, que somos como 46 millones de españoles, pues que la use 1 millón. Pues son más de 8 millones. ¿Más de 8 millones? Sí. Aunque de todo esto son unos 300.000 o 400.000 los usuarios activos mensualmente. En toda Europa, BlaBlaCar tiene más de 100 millones de usuarios. Y es que está presente en 22 países. La mayoría europeos, aunque también podríamos hacer uso de sus funciones en países como México, Brasil o la India. Ay, me encantaría en la India BlaBlaCar como un tuk-tuk. Sí, sí, a lo loco. BlaBlaCar tiene muchas ventajas, Adriana. No solo te permite ahorrar dinero o reducir la contaminación, sino que también puedes conocer gente, hacer nuevas amistades o incluso, ¿por qué no?, enamorarte. Ay. Aunque no todo el mundo parece estar de acuerdo en esto. Así contaba el cómico Pablo Ibarburu su experiencia viajando en BlaBlaCar. Porque el otro día hice un viaje en BlaBlaCar y ahí no eliges la música, te la comes. Te la comes. Hice 5 horas Donosti-Madrid sin decir una palabra. Como no dije nada, pero por no molestar. Cuando llevamos hora y media de viaje yo todavía no había dicho una puta palabra. Entonces ya como que desde ese momento el resto del viaje ya puto raro. Cada vez que me hacía una pregunta, yo raro de mierda. Luego me decían, oye, si quieres ir al baño, dinos, ¿eh? Y yo como, ¡un baño, la baño, un baño! Aunque Pablo Ibarburu no haya tenido mucha suerte al compartir viaje y parezca que no le vuelve loco esta aplicación, BlaBlaCar es tan guay que incluso ha dado el salto a la gran pantalla. Al cine, qué nivel, ¿no? Sí, 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 mucho. Y es que el director de cine Alex de la Iglesia hizo una película protagonizada por Blanca Suárez sobre un viaje en BlaBlaCar y una historia de amor. Se llama El cuarto pasajero. Vamos a escuchar un trocito del tráiler. ¿Quién viene hoy? Pesado viene, que me ha mandado no sé cuántos WhatsApps cambiándome el lugar de recogida como si fuera un ministro. ¿Por qué estamos parados? Porque estamos esperando a otra persona. Y luego viene un señor gordito, informático, que parece muy majo. Pues ese gordito nada. Eso no es. Tú no eres Carlos. Sí, bueno, digamos que sí. ¿Verdad? Bueno, vámonos, ¿no? Pero no solo en la ficción, Adriana, también en la vida real
suceden historias muy bonitas en BlaBlaCar. Mira, escucha esto. Bueno, Bonita, ya me despido deseando que hayas pasado una buena comida con tu familia, la leche frita de tu abuela, todo lo que ha hecho mamá. Un saludo para todos, aunque hayamos compartido solo unas horas de nuestra vida, a mí me ha enriquecido conocerte, Bonita. Eres un cielito, sigue así, cuídate mucho y que te vaya muy bonita la vida. Adiós y hasta pronto. Ay, por favor, qué bonito, súper, ¿no? Súper bonito, Adriana, mucho, mucho. En tan solo 5 horas de viaje hasta Pamplona, mira qué vínculo más bonito crearon estas dos personas. Es muy fuerte que en tan poco tiempo alguien hable tan bien de ti, ¿no? Me ha emocionado mucho esta historia, de verdad. ¿A ti no? A mí sí. Bueno, no sé. Hay una parte que me da un poco de miedo. La leche frita, ¿verdad? Sí. Me encanta la leche frita, ¿eh? Pueden mandar cajas y cajas si quieren los oyentes. Pero, no sé, me da un poco de impresión como que alguien que te acabe de conocer se meta tan profundamente en tu, ¿no? Qué bien, tu vuelta a casa, la leche frita de tu abuela, no sé. Ya, a mí, sin embargo, me ha emocionado tanto que, ¿sabes lo que te digo? Ay, qué miedo, sorpréndeme. Creo que deberíamos medir a las personas en función de su reseña en BlaBlaCar. Ah, muy bien. Yo, por ejemplo, a partir de ahora, cuando conozca a alguien, ni las buenas tardes le voy a dar. Enséñame tu reseña de BlaBlaCar, si no, no me fío. Hombre, Darío, a lo mejor estás siendo un poquito exagerado, ¿no? No. Hola, Laura Martínez. creo que no estoy siendo exagerado, Adriana. Es más, debería de ser algo que se tuviera en cuenta incluso en cosas como una entrevista de trabajo. A lo mejor no llevas también el horario de noche como tú crees. No, en serio, tipo, yo voy a una entrevista de trabajo y cuando la persona de recursos humanos me pregunte algo rollo... Bueno, Darío, ¿y tienes experiencia previa en el sector? Yo le digo, pues la verdad es que no. Pero, ¿sabes lo que sí tengo? 22 reseñas 5 estrellas en BlaBlaCar, como la de Juan Carlos, de un viaje Málaga-Sevilla, en la que dice textualmente esto de mí. ¿Qué decir de Darío? Pues que es un auténtico crack. Y que parece mentira que sea un chaval, porque tiene la cabeza totalmente amueblada. Súper simpático. Y por supuesto que me encantaría repetir viaje con él. Si con esto no te contratan, Adriana, es que probablemente ese no sea tu lugar. Vale, ¿esta reseña no es inventada? No, esta, os lo puedo enseñar, hay prueba. Ahora lo enseño cuando termine el programa. Bueno, Darío, pero acuérdate que siempre se te olvida que tu sección es cosas modernas, cómo era antes, cómo es ahora. ¿Te han contado algo sobre cómo era la vida antes de BlaBlaCar? Pues es que sabes lo que ha pasado, Adriana. A ver. Pues es que no me ha dado tiempo a preguntar a la gente, Adriana. Pero vamos a ver que yo me entero. O sea, tú haces una sección con el objetivo de que la gente te cuente cómo era la vida antes de ciertos inventos, ¿no? Vienes aquí, sueltas todo el rollo de que esto y lo otro, tal, que sí, ahora que te vas a ir sin que nadie te cuente cómo era la vida antes de BlaBlaCar. Sí, creo que eso es exactamente lo que está pasando. Un poquito fuerte me parece lo tuyo. Ya, pero vaya, que la vida antes de BlaBlaCar, Adriana, pues sería pues como es ahora también. Coge un autobús que tarda 8 horas en hacer un trayecto de 3 y que para en todos los pueblos de Castilla-La Mancha, o coge un ave que te cueste 120 euros, o te monta en un avión y rezas todo lo que sepa porque no se caiga. Bueno, mejor vamos a hablar de qué es lo que vas a comentar, a traer en el próximo Cosas Modernas. Pues mira, Adriana, después de lo que ha pasado hoy, yo ya no me fío, así que como no lo tengo claro aún, ya os lo diré. Pondré algo en redes sociales. Bueno, pues muy bien, mejor así todo lo que quieras, ¿eh, Darío? Venga, buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Chao, chao. Adiós. Ay... Vale, Darío va de moderno. Es un moderno, va de moderno, pero es verdad que la que trae cosas nuevas, esa es Laura Martínez. Por ejemplo, en el segundo grabófono, porque traes, dices, nuevos descubrimientos. Sí, a ver, es que TikTok tiene cosas que molan, como descubrir a este conductor de autobús que se dirige así a sus pasajeros por megafonía. Van ustedes 40 personas al aeropuerto, este mensaje es directamente para ellos. Aquel que no se sienta rumboso, capacitado, rumboso, con ánimo, que no se baje del autobús, no es obligatorio. Si usted no se encuentra en condiciones medioambientales, físico-mentales, de 12 minutos, bajar, cigarro, baño, café, selfie, subir al autobús, no se baje. A ver, el hombre lo da todísimo y así, pues es fácil viajar. Si voy al aeropuerto, ¿qué es lo que tengo que hacer? No bajarme. ¿Por qué? Porque me iré y te quedarás en el área de lodares. Y luego empiezas a caer las lágrimas como garbanzos. Y el taxi
taxi vale 400 euros. Esto sucede, esto casi sucede, casi a diario, excepto en mis viajes. Porque en mis viajes venimos gente inteligente. Inteligente. A ver, nos quejamos siempre de la temperatura de los buses. Bueno, pues también lo tienen en cuenta. La temperatura que llevamos en pasaje, llevamos 25 grados. Vamos con muchos chiquitos y muchas chiquitas pequeñas. Habrá quien tenga más calor, quien tenga más frío. Que me lo comuniquen, intentaré que su viaje sea igual de agradable y confortable que para el resto. Para cualquier otra cosa, robo petición, servidor de ustedes, feliz viaje. Gracias. A ver, yo le cantaría para ser conductor de primera acelera todo el rato. Mía, o sea, le haría crack. El viaje súper ameno. A ver. Rumbero y condiciones medioambientales. Rumboso y condiciones si no tienes las condiciones medioambientales adecuadas, sí. No bajes. A ver, seguimos con los temas de finales de agosto. El titular de la web de La Mirada Crítica es, y cito textualmente, los españoles engordamos entre 3 y 5 kilos en verano, las claves para volver a nuestro peso sin pasar hambre. Y esta es la forma en la que introducen el tema. Claro, porque llevamos meses que si de cervecitas en el chiringuito, de chopitos, ensaladilla rusa, no nos ha faltado de nada. Una talla más, claro, el pantalón. Somos unos disfrutones. Bueno, llega septiembre y nos tenemos que enfrentar al trágico momento de la báscula, ¿no? Tampoco hay que tenerle miedo, ¿eh? Yo me voy a pesar. Vale, pero luego reculan y oye, que lo importante es estar sano, no hacer dieta. Sanos, saludables. Y por eso hoy estamos con Natalia Montiel, que es nutricionista, y les vamos a dar las claves, ¿no? Para volver a la rutina, pero de manera saludable. Pero, ¿hablamos de dietas o de cuidarnos? La ensalada, la que leche. Tampoco tenemos que pasar hambre, te quiero decir, ¿no? Para porque nada. Esto es un plato contundente. Si tenemos más hambre, pues se echa más. Eso es, nunca hay que pasar hambre. Ni para perder peso, ni para nada. Si estás pasando hambre, es que algo estás haciendo mal. A ver, para hablar de cosas saludables, ¿saludable o perder peso? ¿Los kilos, la báscula o comer de forma de... Era un poco confuso, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo mejor, la declaración en directo de la presentadora. Pues muy bien, muy buena idea, Natalia. Yo tengo que decir que soy la peor en esto. Me han puesto a mí para regañarme. No me gusta la fruta. Soy un cuadro, pero bueno, que lo podemos sustituir, ¿no? Bueno, no sé yo. Nos recordó a este momento de Ana Rosa Quintana. Hay que tomar mucha fruta. Porque... me gusta la fruta. Ay. Sí, nos gusta la fruta. Me encanta la fruta. Ay, que les encanta a todos la fruta. Bueno, vamos con un poquito de deporte. ¿Os acordáis de este momentazo de Luis Enrique? ¿Viste ver anoche el debut de Mbappé con el Real Madrid? ¿Qué tiene que hacer este vestuario para echarle poco de menos? Pero qué pesados son los españoles, ¿eh? Madre mía. ¿Eh? Madre mía. ¿Todavía seguís aquí? ¿Hasta cuándo? ¿Igual es que vives aquí o qué? Sí. Sí. ¿Te han gustado los Juegos Olímpicos, eh? Ah, bueno. Vale. Vale, bueno, pues ayer vivimos la versión francesa. Pregunta el periodista galo. Je sais que le sujet de Kylian Mbappé, c'est pas votre sujet préféré. Mais là, j'ai une question pour le technicien et l'ancien joueur du Real. Kylian s'apprête à jouer son premier match à Madrid. El primer partido, à Bernabéu. Vous avez connu ça? Est-ce qu'il doit marquer un grand coup pour son premier match? C'est hyper important, j'imagine, de bien débuter à Bernabéu. Merci. Podría decir qué pesados son los franceses, con las preguntas, ¿eh? Ay, no nos vamos a bajar del mundo deportivo de momento porque tenemos una gran novedad noticiable sobre Cristiano Ronaldo. Que resulta que tenemos nuevo youtuber. Resulta que tenía un poquito de envidia de su mujer, de su serie, de Georgina, y Cristiano Ronaldo ha decidido abrirse un canal en YouTube para abrirse, valga la redundancia, en canal. En canal. No sé si ya estáis suscritos al canal de YouTube, porque eso es lo que reza su botón, ¿eh? Suscríbete a mi canal. La gracieta de María Lamela no es suya, ¿eh? Es lo que dice Cristiano, el siu para suscribirse. Desastre, ¿eh? En los vídeos que está subiendo, pues la verdad es que nos encontramos un poco de todo, porque ya tiene varios, ¿eh? Y acumula millones de visualizaciones, entre ellos cómo gestionar la presión de ser Cristiano Ronaldo, dice la persona más observada del mundo. Bueno, pobre Cristiano, tan observado, lo peor es que es verdad. Por cierto, que si no estáis suscritos debéis ser los únicos, porque ya tiene más de 20 millones de seguidores. A ver, Cristiano, ¿por qué has hecho esto? Es una forma de yo poder estar más cerca de mis fans, de mi gente, y demostrar también a nuestros fans que tenemos una relación sana y muy y que somos personas de carne y hueso. María Lamela y Marina Valdés estaban ayer chistosas. Personas de carne y hueso, ¿no? Que son humanos. Esto es lo que llevan años queriendo hacer. Bueno, ella es de jamón y hueso, porque le gusta mucho el embutido. De jamón, de embutido y hueso, efectivamente. Y que a la gente le encanta ver a Cristiano y a Georgina. Es número uno en tendencias el vídeo que tiene con Georgina, con su pareja, donde acumula ya más de 16 millones de visualizaciones y donde hacen una especie de cuestionario a ver cuánto se conocen el uno al otro. La verdad es que está mal que lo diga, me voy a permitir
decir la decencia, que creo que conozco más a mi primo lejano de Buenos Aires. ¿No? Marina tiene razón. Vamos con varios ejemplos. Este es el típico juego chorra en el que hacen preguntas a una pareja y tienen que responder los dos para saber cuánto saben el uno del otro. Pues vamos con la canción favorita de Georgina. Responde Cristiano. La música favorita. Ella tiene muchas. ¿Qué dices? La última que has grabado del videoclip. No. Tengo que ver que sea mi favorito. Vale, fallamos los dos. Fallamos los dos. Y la bueno, risa de Cristiano da sí, un poco de miedo. Da muchísimo miedo, es verdad. ¿Y cuál es la canción favorita de Cristiano? ¿La sabrá Georgina? Yo ninguna, tengo muchas. Porque cada verano le da por una y luego nos funde la cabeza Junior a mí. Lo sabes. 1-0. Sí, 1-0, estáis de testigo. ¿Por qué la ganó? Vale, vamos con cuándo se conocieron. Junio, día 5. No. No. Fue el mes de junio que nos conocieron. No. ¡Gané yo! No. ¡Qué desastre, eh! ¡Ay, qué desastre! Y ahora, ¿color favorito? Eso es fácil, vamos a adivinar los dos. 1000%. ¡Qué desastre, chica! El blanco. Chica, zapatillas, ¿qué color siempre traigo? Ya, pero... Es el blanco, querida. Pero le llama chica, querida. A ver, da igual. Tenéis que adivinar quién replica este vídeo con motivo de su 12º aniversario. Una pareja española, también tienen cierta vinculación con el mundo del deporte. A ver. Sergio Ramos y Pilar Rubio responden a todas estas preguntas golpeándose con dos cojines. ¿Quién duerme más? ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién es más cursi? ¿Quién se viste mejor? ¿Quién es más estudioso? ¿Quién tiene peor carácter? ¿Quién es más celoso? ¿Quién gasta más en tonterías? ¿Quién es el más desordenado? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién es más paciente? ¿Quién es el más sociable? Y por último, ¿quién es el más guapo? Hoy, a ver, a esta última pregunta de quién es el más guapo, Sergio respondió que Pilar, y Pilar, que Sergio debe ser el amor, Adriana. Me ha empalagado un poquito todo esto, ¿eh? No te preocupes porque vamos ya con política y ahí se acaba el amor y empiezan los rifirrafes. ¿Os acordáis de Risto diciendo que el equipo del ministro Puente no contestó a sus llamadas? Bueno, pues tenemos comunicado. El que tengo aquí colgado. Ay, Adriana, por favor, va comunicado. Desde el gabinete del ministro se ponen en contacto con nosotros a través de este comunicado. Ningún miembro del equipo de comunicación de este departamento ha remitido mensaje alguno de WhatsApp a los redactores de ese programa que habitualmente se dirigen a este ministerio en los términos que ha citado textualmente Risto Mejide. Comunicado con doble exigencia. Por todo ello, exigimos una rectificación y una disculpa por la utilización de una supuesta conversación a través de WhatsApp que no ha tenido lugar en esos términos y que, por tanto, ha sido usada con el único objetivo de atacar tanto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como a su titular, Óscar Puente. Pero Risto dice que esto, oh sorpresa, no fue así. Yo vaya por delante que no me cuesta nada rectificar y pedir perdón. En este programa lo he hecho muchas veces. Los que seguís todos los días el programa hemos metido la gamba infinitas veces. Y la seguiremos metiendo, porque es un programa en directo, porque además somos humanos, nos equivocamos y pedimos perdón y seguimos con el programa tal cual. Pese a la imagen que yo tenga, así, tío chulo y prepotente, que lo soy, sí. Basta. Pues cuando uno la caga, pues lo dice y ya está, y sigue adelante. Y eso ya tengo suficiente edad y canas hasta en la barba para darme cuenta. Pero vale. ¿Por qué dice Risto que miente el equipo de Puente? Bueno, pues va a ser muy difícil rectificar una conversación en WhatsApp cuando jamás se ha producido esa conversación de WhatsApp. Es más, yo jamás hablé de una conversación de WhatsApp. Pero Risto no se ha quedado aquí. Dice que es Puente quien tiene que rectificar. Otra cosa es que nos estén acusando de cosas muy graves, como mentir, como lanzar bulos, como manipular, justamente el ministerio de alguien que ha hecho eso sobre nosotros. Porque Óscar Puente, y lo vais a ver durante el programa, todavía estamos esperando que rectifique el bulo que lanzó sobre este programa, aparte de los insultos. A ver una cosa, Laura Martínez, tú has dicho que ibas a hablar de política y esto es de un ministro, vale, un político con un programa de tele, pero política, política tampoco es. A ver, nada es política hoy si no lleva una palabra clave, acuerdo. Se refieren al gobierno y a Esquerra, acuerdo. La han repetido tantas veces que he tenido que contarlas. Una, Ana Redondo, ministra de Igualdad. Es un buen acuerdo y desde luego somos un partido y somos un gobierno que respeta los acuerdos y cumple los acuerdos, sobre todo cuando son acuerdos que, como digo, benefician a los ciudadanos de Cataluña y benefician al resto de España. Es un poquito como Gemma López ayer con el insisto, ¿verdad? Acuerdo, venga, insisto, pues sí. Acuerdo. Dos, el ministro Jordi Hereu, para los despistados, es el ministro de Industria y Turismo.
Yo creo que es un magnífico acuerdo. Firmamos acuerdos, dos, es para cumplirlos, y este será un caso clarísimo de cumplimiento del acuerdo que, tres, se ha firmado. Vale. Bien, tres. Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo. No, que Laura, que se ya lo has dicho. Ya, y él también, pero es que se ha repetido. No es nada interesante los debates nominales. Yo me circunscribo a lo que está acordado. Otra vez. Y quiero reiterar que este gobierno y también el partido que le da soporte pues dará y honrará, digamos, este acuerdo. Otra vez, sí. También ha hablado Cristina Narbona, pero ella se ha detenido más en la nomenclatura. Yo creo que todavía es prematuro entrar en detalles que puedan tener un significado u otro. Todo por estas palabras de María Jesús Montero. Este acuerdo que se ha firmado, acuerdo, lo podemos denominar de todas las formas que cada uno quiera, pero ni es un concierto económico, que la, vale, única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, sí, ni es una reforma al uso del modelo de financiación. Susana, vale, Camarero, vicepresidenta del Gobierno valenciano, sobre la vicepresidenta del Gobierno. Creo que María Jesús Montero es una marioneta de sí misma, se ha convertido en una marioneta de la propia María Jesús Montero. Vale. La pregunta es si nos quieren tomar el pelo a todos los españoles, si quieren tomar el pelo a los catalanes, si está tomando el pelo a Esquerra Republicana o a quién está intentando tomar el pelo. El discurso de tomar el pelo llegó también a Andalucía. El consejero de la Presidencia, Interior y Diálogo Social, Antonio Sanz. La ministra ayer en Rota nos toma por tontos los andaluces. Mire, nosotros sabemos lo que es un concierto económico, sabemos lo que es el cupo y sabemos lo que es una financiación singular y por tanto privilegiada de Cataluña frente al resto de comunidades autónomas. Negar eso es tomarnos el pelo. No sé si es que también quiere tomar el pelo a Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que quiere tomar el pelo a todo el mundo. Bueno, yo lo que cito a todo el mundo es que el lunes a las 4 vuelvo a estar aquí para escuchar juntos Si Amanece Nos Vamos. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh, no. Talking about a revolution. Oh, oh, si amanece, nos vamos. Pues un buen acuerdo. Claro que sí. Y cumple, sobre todo. Gracias. Cuando son acuerdos que benefician a los ciudadanos de Cataluña. Para bajar la tensión. Y benefician al resto de España. Oye, la suelto y si cuela, cuela. La gastronomía, siendo vegana, es un poco complicada en Galicia. Depende del gusto. Durante 4 meses casi que exclusivamente comí pimientos del padrón. ¿Está cruda o no está cruda? Sí, es el único pero quizá que le puedo poner a Galicia. A Gollum le gusta así. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Cajas y maletas se avecinan a los pasillos del Palacio de la Zarzuela. ¿Seguro? Que se prepara para recibir a un nuevo habitante. No, por Dios. Va a dejar su vida en Reino Unido para mudarse a la capital española con su abuela. Es que lo importante no es vivir juntos, sino estar unidos siempre. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.